Escucha. Ahí. Ya. Entonces, ¿verdad? Vamos a dar inicio a esta primera clase. Bueno, esto indica, ¿verdad?, el estado de sus características. Esto en el contexto de la educación cívica. ¿No es cierto? Yo el año pasado les comentaba que las ciencias sociales se compone de cuatro ramas fundamentales: la historia, la geografía, la educación cívica y la economía. ¿Ya? Bueno, el estado de sus características fundamentalmente habla de educación cívica, o también llamada formación ciudadana. ¿Ya? El objetivo de la clase, ¿no es cierto?, es comprender el concepto de Estado y sus características. ¿Ya? Esa va a ser la temática de hoy día. ¿Ya? Le insisto, disculpen el retraso por los problemas técnicos que ya les comenté. Bueno, en la generalidad de mi clase, yo parto señalando, ¿verdad?, ¿qué es o cómo se define el concepto que vamos a estudiar? En este caso, si vamos a hablar de Estado, ahí en pantalla está la definición del mismo. ¿Ya? La voy a leer, ¿verdad? Y a lo mejor hacer algunas precisiones. No es necesario que tomen nota porque este pago lo voy a compartir en el grupo WhatsApp, ¿ya? A lo mejor deben tener alguna cosa menor, ¿verdad? Pero la idea es que vayan siguiendo el Power y así poderlo irlo entendiendo. ¿Me iba a decir, está apagada la cámara? No, se ve. ¿Está bien? Ya. Ya. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones democráticas a través de las cuales ejerce el monopolio, el uso de la fuerza, soberanía, ¿ya?, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. ¿Ya? Bueno, existen muchas definiciones de Estado, muchachos, muchas. Una de ellas es la que está ahí, ¿ya? Se define Estado como el conjunto de instituciones burocráticas estables. Cuando hablamos de burocráticas, ahí necesariamente tenemos que entender desde el punto de vista, ¿verdad?, de los servicios públicos, de instituciones de tipo sociales, ¿ya?, de tipo políticas, de tipo económicas, y todas esas instituciones que de alguna forma satisfacen nuestras necesidades de los habitantes de un Estado, justamente forman parte de este. ¿Ya? Ahora dice, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, eso es la soberanía. Claro, porque el Estado, ¿verdad?, cuando se ve perjudicada su soberanía, es decir, el derecho, por así decirlo, exclusivo de aplicar las leyes en un territorio, eso es soberanía, ¿ya? Derecho exclusivo de aplicar las leyes en un territorio, bueno, cuando eso se ve en peligro, el Estado puede usar la fuerza. Adelante, buenas tardes. Y eso es legítimo, ¿ya? El uso de la fuerza legítima por parte del Estado está considerado en todas las democracias modernas, ¿ya? Obviamente, el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y con mérito a la situación que se está aplicando la fuerza. Ya, no es el uso de la fuerza porque sí nomás, o porque el Estado, no es así, ¿ya? Es el uso de la fuerza de acuerdo a la situación que se esté produciendo, que se esté viviendo. ¿Ya? Ahora, un Estado también tiene como, por así decirlo, ámbito geográfico, físico, lo que ahí dicen ahí, límites territoriales establecidos, ¿ya? Límites territoriales establecidos. ¿Qué es lo que es un límite territorial establecido? Es lo que nosotros a veces también llamamos fronteras. La frontera de un país. La frontera de un Estado. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿verdad? Chile limita al norte con Perú, lo que es la línea de Concordia, y se extiende hasta el Polo Sur, ¿cierto? La Antártida, para el 90. Bueno, esos son los límites de Chile. ¿Ya? Al este con Argentina, ¿verdad? Al oeste con el Océano Pacífico.
¿ya? Los límites y fronteras. Dentro de ese contexto geográfico, físico, es donde se produce, ¿verdad?, la soberanía y la existencia de un Estado. Ya, después, el concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como un conjunto de instituciones que posee la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa en un territorio determinado. ¿Ya? Como yo le decía adelante, existen distintas, por así decirlo, definiciones de Estado. Ahí tenemos la otra. ¿Ya? La leo de nuevo. Conjunto de instituciones que poseen la autoridad, ¿ya? Y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. ¿Ya? Cuando acá, por ejemplo, hablamos de normas, hay normas, ¿no es cierto? Bueno, eso está hablando de las leyes, ¿ya? Las leyes están escritas para resguardar, reconocer, asegurar y que la gente pueda ejercer los derechos. Esa misma norma no implica cumplir deberes. Voy a poner un ejemplo. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho de vivir en un ambiente limpio. Ya, esos son derechos, ¿no es cierto? Que son inherentes a cada uno de nosotros. Pues son derechos. Pero también hay deberes. ¿Cuál? Pagar impuestos, respetar la ley del tránsito, mandar a nuestros hijos al colegio, etc. ¿Ya? Entonces, existe, ¿verdad?, el deber, que es una acción que debemos hacer de forma obligatoria, y el derecho, ¿ya?, que es como una garantía que nosotros tenemos por solamente el hecho de ser persona. ¿Ya? Bueno, después más adelante vamos a ver distintas clasificaciones de derechos. ¿Eh? Está el derecho humano, que es el más importante, el derecho económico, derecho social, derecho cultural, etc. ¿Ya? Por ahí hay algunos ejemplos que estamos hablando. ¿Eh? Estos son los poderes del Estado. El poder legislativo, que se encarga de confeccionar las leyes, el poder ejecutivo, que administra el Estado, impone normas, etc., y el poder judicial. ¿Ya? Este último, ¿verdad?, es el que aplica justicia conforme a la ley. ¿Ya? Y ahí, ¿verdad?, tenemos una serie de personas, ¿verdad?, que con las manos en alto, y sobre ellas está cayendo dinero, me parece, ¿verdad? Pues eso indica, lamentablemente, en la sociedad del siglo actual, muchas de las necesidades son resueltas a través del sistema monetario, ¿ya? Y eso ha ido variando desde la antigüedad hasta hoy día. En la antigüedad, una persona que tenía de repente una situación de hambre, por ejemplo, podía acceder libremente a un alimento, ¿no es cierto? A lo mejor cazando, a lo mejor pescando, etc. Hoy día eso es difícil. No es imposible, no, pero es más difícil. En el día a día uno adquiere ese alimento, ese sustento, ¿cierto? ¿Cómo? Mediante el uso del dinero. ¿Ya? Mediante el uso del dinero. ¿Alguna consulta en este momento? ¿Alguna duda? Ya. Sigamos. Bueno, ahí tenemos tres elementos clave del Estado. ¿Ya? La nación, el Estado y el gobierno. A veces se suele confundir, ¿eh? Uno tiende de repente a decir esto como sinónimo. ¿Ya? Es lo mismo decir presidente del Estado, presidente de la nación, presidente del gobierno, presidente de la República. ¿Ya? Ya. Muchas veces estas palabras se usan como sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, el Estado de Chile, el gobierno de Chile. No es lo mismo, por ejemplo, la población del país, la nación. ¿Ya? Hay como matices que aquí vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, no debe confundirse el concepto de Estado con el de gobierno, ¿ya? Que sería solo la parte generalmente encargada de llevar a cabo las funciones del Estado, delegando en otras instituciones sus capacidades. ¿Ya? O sea, en el fondo el gobierno existe para que el Estado cumpla con sus funciones. Para eso existe el gobierno. ¿Ya? Claro, porque el Estado es abstracto. El Estado de Chile, por ejemplo, es abstracto. ¿Quién es el encargado por ley de que el Estado funcione, así que cumpla, ¿verdad?, con el bien común, todo eso? Es el gobierno. ¿Ya? El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que temporalmente ejercen cargos durante un periodo limitado dentro del conjunto del Estado. En Chile, por ejemplo, de acuerdo al precepto constitucional, ¿verdad?, tenemos que el presidente de la República dura 4 años en el poder. 4 años. No es reelegible. Hay otros países que sí es reelegible, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, se puede reelegir. Bueno, aquí en Chile no. La gente votó por tal presidente de la República, ¿verdad? En este caso, el 11 de marzo del 2022, el actual presidente entrega el cargo a quien lo suceda.
Una vez se discutió lo siguiente: ¿qué pasaría, por ejemplo, si se aprobara una reforma constitucional, por ejemplo, en que el presidente se pudiera reelegir? Una vez se discutió, ¿eh? Porque para muchos el periodo chileno es muy corto, 4 años. De hecho, es lo más corto del mundo. Ya, eso no le afectaría al presidente. Eso le afectaría a un sector siguiente, ¿ya? Porque el actual presidente ya fue elegido por 4 años, ¿ya? Distinto caso de algunos países, lamentablemente hay que decirlo, presidentes de ejercicio, ellos mismos han aprobado leyes para mantenerse en el cargo. Bueno, no es el caso nuestro, ¿ya? El actual presidente, el 11 de marzo del año 2022, ¿verdad? Él llega al poder, a quien lo suceda. Ya, después, tampoco equivale totalmente al concepto de carácter más ideológico de nación, puesto que se considera posible la existencia de naciones sin Estado, ya la posibilidad de diferentes naciones o de nacionalidades que se agrupen dentro de un solo Estado. Claro, porque la palabra nación es grupo humano, y hay casos, por ejemplo, que hay naciones claramente identificadas que no tienen un Estado. Yo le pongo una, el pueblo romá o gitano, ¿ya? Es una nación, ciertamente, tiene tradición, tiene idioma propio, historia, elementos en común, etcétera, tradiciones, normas, pero ellos no constituyen un Estado, ¿ya? No existe nacionalidad gitana, por ejemplo, o romá, como eso es su romaní, como es su gentilicio propio, ¿cierto? No, el gitano, ¿verdad? Las gitanas, el romaní, ¿verdad? Son chilenos de tradición, pero no, ellos no constituyen, ¿verdad?, un Estado, ¿eh? Ahora, dentro del Estado a veces pueden haber distintas nacionalidades, y eso ha dado origen a bastantes guerras étnicas, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, de Yugoslavia, ¿ya? Un país, ¿verdad?, que después de la Segunda Guerra Mundial albergaba dentro de sí mismo como 4 o 5 nacionalidades. ¿Se dan cuenta? 4 o 5. Y eso provocó una tremenda guerra civil con muchos muertos. Comúnmente, los estados forman entes determinados, Estado-Nación, que se unen en ambos conceptos, siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio Estado. ¿Ya? Nación es el grupo humano que habita un Estado. ¿Ya? Entonces, ahí también es importante ustedes considerar eso último, ¿eh? Porque me parece que aparece en la guía después. Nación, ¿qué es lo que es nación? Es el grupo humano que habita en un Estado. ¿Ya? ¿Qué es lo que es gobierno? ¿Ya? Conjunto de gobernantes que temporalmente ejercen cargos durante un periodo limitado dentro del conjunto del Estado. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta el momento? Ya, entonces. Entonces, rebobinando. ¿Ya? Estados son un conjunto de instituciones políticas, sociales, económicas, etc. ¿Ya? Que aseguran el bien común. Es el Estado. ¿Qué es lo que es el gobierno? Aquellas autoridades que se encargan de que el Estado funcione, que cumpla, ¿verdad?, con sus objetivos. Es el gobierno. Por ejemplo, presidente de la República, ministros de todas las áreas, educación, salud, interior, defensa, etc. ¿Ya? Ese es el gobierno. Intendentes regionales, gobernadores provinciales. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la nación? Somos nosotros. Nosotros somos la nación. ¿Ya? Le podríamos decir también decir población, ¿ya? Grupo humano. La nación, ¿verdad?, es el conjunto de personas que habita en un Estado. Eso también ustedes considerenlo, ¿ya? Ya, ¿cuáles son las capacidades fundamentales de un Estado? ¿Para qué sirve un Estado? ¿Cuáles, por ejemplo, sus funciones más importantes? Eso se refiere con capacidades. Ya, en primer lugar, externalizar su poder, es decir, obtener el reconocimiento de otros Estados. Claro, por ejemplo, ya el Estado de Chile, el Estado, por ejemplo, su patria, el Haití, por ejemplo, ya son Estados reconocidos ante la comunidad internacional, ¿no es cierto? El Estado tiene un valor interno para la gente que vive en ello, ¿verdad? Pero también tiene un valor externo, es decir, la gente de fuera reconoce la existencia de este Estado. Por eso dice ahí externalizar su poder. Ya. Después, institucionalizar su autoridad significa la creación de organismos para imponer la coerción, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, las escuelas y los tribunales. ¿Ya? Claro, porque la autoridad no se puede ejercer así en forma abstracta. Tiene que haber personas concretas que la ejerzan. ¿Ya? En este caso, las Fuerzas Armadas, por el caso, por ejemplo, de los tribunales de justicia, el sistema educacional, etc. ¿Ya? Después, número 3, diferenciar su control. Esto es, contar con un conjunto de instituciones profesionalizadas para aplicaciones específicas, entre las que son importantes aquellas que permiten la recaudación de impuestos,
y otros recursos de forma controlada. ¿Ya? Claro, porque evidentemente para poder subsistir, ¿verdad?, el Estado tiene que tener una coherente, moderna, equitativa recaudación de impuestos. ¿Se dan cuenta? Ahora, los impuestos, a nadie nos gusta pagar impuestos, por ejemplo, de una carga pública. ¿Ya? Es de uso forzoso. El impuesto no se paga porque uno quiere. ¿Ya? No se paga si uno está de acuerdo o no. El impuesto se paga sí o sí. ¿Ya? Ahora, ¿para qué se pagan los impuestos? Porque hay muchas cosas que se financian, ¿verdad? Entre todos. Alumbrado público, renovación de los caminos, ¿ya? El tema salud pública, etc. Entonces, todo eso, ese costo, no lo paga, por así decirlo, el Estado por sí mismo. En el fondo lo pagamos nosotros, a través de nuestros impuestos. El gran desafío es que el Estado nos recompense, nos devuelva un buen servicio público a partir del impuesto que nos está cobrando. ¿Ya? Es un desafío, ¿verdad?, importante a considerar. ¿Ya? En Europa, por ejemplo, prácticamente, gran parte de los países europeos, estoy pensando en Suiza, estoy pensando en Suecia, Finlandia, de repente, grandes intervenciones quirúrgicas, las operaciones que aquí en Chile serían carísimas, allá son muy baratas. ¿Por qué? Porque el Estado financia. Ah, pero cada uno de sus habitantes paga un alto número de impuestos. Entonces, ese es el tema con nosotros. O sea, ya, a todos nos gustaría, por ejemplo, una movilización colectiva buena y gratis. Ya, pero la pregunta que hay que hacerse, ¿estaríamos dispuestos a que nos elevaran nuestros impuestos para pagar eso? Sí, no. O sea, si se me asegura, podría ser, ¿no es cierto? Pero uno sabe que lamentablemente en América el tema ese no es tan así. Eso se suben los impuestos, ¿verdad? Y los servicios siguen igual de mal. Ya, después, diferenciar su control. Ya, eso ya lo leí ya. Número 4, internalizar una identidad colectiva, creando símbolos generadores de pertenencia e identificación común, ¿ya? Diferenciándola de aquella de otros estados. Por ejemplo, teniendo himno y bandera propia. ¿Ya? Eso también es importante considerarlo, ¿eh? Por ejemplo, cada estado tiene símbolos patrios. Chile reconoce solamente 3 símbolos patrios, 3. Himno nacional, la bandera y el escudo. Hay gente que dice el copihue, la flor. No, eso no es un símbolo patrio. Es nuestra flor nacional, digamos, por tradición, pero no es un símbolo patrio. La cueca, nuestro baile nacional, pero tampoco es símbolo patrio. ¿Ya? Símbolo patrio en Chile solamente 3. La bandera, el escudo y el himno. ¿Ya? La bandera, ¿verdad? Aprovecho de comentárselo. Hay una bandera que a veces mal se usa, que es la bandera presidencial, que es una bandera, ¿verdad? Y lo mismo que la otra, pero tienes el escudo de Chile en medio. Ya. Esa bandera solamente la puede usar el presidente de la República. Donde esté el presidente de la República puede ser izada. ¿Ya? No la podemos nosotros en nuestras casas izarla, por ejemplo. Ya sería un delito. ¿Ya? Bueno. Estos son los atributos del Estado. Por ejemplo, debe contar con funcionarios estables y burocracia. Vital para su funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación. ¿Ya? Claro, porque, por ejemplo, el empleado público, el funcionario público, es indispensable para que el Estado tenga cumplido su, o vaya cumpliendo sus roles. ¿Ya? Sin esas personas, el Estado no cumple su rol, porque el Estado, insisto, es abstracto. ¿Qué es lo que es el Estado? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrarlo? No, pues lo encontramos, entre otras cosas, entre los funcionarios públicos. Ya, es necesario que exista un cuerpo de funcionarios que esté abocado de lleno a la tarea. También es importante, ¿verdad?, fijar una buena carrera funcionaria, sueldo adecuado a la labor que hacen, que los funcionarios tengan claro, ¿verdad?, que su servicio es el servicio de la gente. Por tanto, el trato de las oficinas públicas a la gente debe ser bueno. ¿Ve? No es que no hagan un favor tratándolos bien, no, pues es su deber. Ahora, también al revés, pues. No porque sea un funcionario público, yo voy a tener el derecho de levantarlo a garabatos, ¿verdad? Porque en un momento dado no me concedió lo que yo quería. ¿Ya? Entonces, el respeto tiene que ser mutuo. Porque yo he visto, por ejemplo, a veces denuncias en televisión, por ejemplo, funcionarios que maltratan a la persona, sí, pasa. Pero también funcionarios que son maltratados por el público. Entonces, ahí es donde está la calidad en que es una función pública, de servicio a la comunidad. Después, monopolio fiscal. Es necesario que posea el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para su sustento. ¿Ya? Utiliza su burocracia para este fin. ¿Ya?
De hecho, el Estado, ¿verdad?, es el único ente jurídico autorizado para cobrar impuestos. O sea, supongo que un particular, por ejemplo, en una región, le cobre una suerte de impuesto a su gente, sería ilegal. Sería ilegal, abusivo. El único autorizado por ley, por constitución, de cobrar impuestos, por ejemplo, el Estado. Ya, un ejército permanente precisa de una institución armada que lo proteja ante amenaza extranjera, ya, interna, y que se dedique a formar defensa para él, ya. De hecho, por ejemplo, no se puede. Un ejército extranjero, por ejemplo, no puede llegar y entrar en nuestro territorio. Eso incluso hasta podría implicar un conflicto armado, muchachos. ¿Ya? Un conflicto armado. O sea, tropa extranjera, por ejemplo, bajo ningún punto de vista, podría entrar a Chile sin la autorización de la autoridad chilena. Le pongo un ejemplo. Tiempo atrás, hubo un incidente fronterizo, como suele ocurrir lamentablemente, entre Chile y Bolivia. ¿Ya? Un grupo de militares bolivianos traspasó la frontera chilena, ¿verdad? Ellos señalaron que persiguiendo a unos narcotraficantes. Ya. No, pues eso no justifica. Porque si, aun cuando sea cierto que venían persiguiendo a unos narcotraficantes, ¿verdad? Ellos, el ejército boliviano, esas tropas, digamos, tenían que llegar hasta la frontera y de ahí comunicarse con la policía chilena o el ejército de Chile y comunicarle. Miren, desde nuestro territorio se metieron, ¿verdad?, a la mala, ante todos ustedes, estos delincuentes. ¿Ya? Individualizarlo y pedirnos esto, que los capturen y que los manden presos para Bolivia. Eso es lo que hay que hacer. No, pero ellos se metieron nomás. Y fíjate que los tomaron presos. Yo me acuerdo que esos militares bolivianos fueron presos en Chile y al final se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Y fueron expulsados a Bolivia. ¿Ya? Pero un ejército extranjero no puede llegar a invadir un territorio extranjero, ¿ya? En este caso, Chile. Bueno, el monopolio de la fuerza legal para poder ser un Estado es necesario que Estados modernos y contemporáneos desarrollen el uso exclusivo y legítimo de la fuerza para asegurar el orden interno, ¿ya? Este punto es muy importante, ¿eh? Porque siempre es sensible. Este es un tema muy sensible en la actualidad. El tema, por ejemplo, ¿qué se entiende por uso de la fuerza legítimo? ¿De qué entendemos por eso? El uso de la fuerza legítimo. ¿Hasta dónde llega el uso de la fuerza legítimo? Frente a cualquier desorden, por ejemplo. ¿Hasta dónde puede intervenir carabinero? ¿Disuadir? ¿Enfocarse a quien está cometiendo un delito? ¿Labor preventiva? Entonces, ahí responsabilidad de las policías, por ejemplo, tener una doctrina clara, por una parte, de respeto a los derechos humanos, pero por otra parte, un celoso cumplimiento y resguardo del orden público. ¿Ya? La respuesta de carabineros tiene que ser proporcional a lo que está cometiendo, muchachos. Por ejemplo, no sé, pues si una persona está ejerciendo comercio ilegal, ya la ley dice que antes se le puede revisar, lo que era mercadería ilegal y incluso el dinero que obtuvo. Ya, pero eso no da derecho, por ejemplo, a maltratarlo o, no sé, para golpearlo con el bastón. Ahora, si la persona agrede a la fuerza pública, ese es otro punto ya. Eso sería un delito grave. Ya, y ahí tenemos los cuatro elementos clásicos del Estado: la soberanía, ¿verdad? Ahí nuevamente la definición es la facultad de ser reconocido como la institución de mayor prestigio y poder en un territorio determinado. Hoy día también se habla de soberanía en el ámbito externo, es decir, internacional, quedando esta limitada al derecho internacional, organismos internacionales y al reconocimiento de estados del mundo. ¿Ya? Eso es la soberanía. En el fondo, es el derecho exclusivo de cada Estado a hacer cumplir las leyes dentro de su territorio. Eso es soberanía. ¿Ya? Chile tiene soberanía, lo adelanté, ¿no, verdad? Desde el límite con Perú, ¿verdad? Hasta el Cabo de Hornos, más allá, hasta el Polo Sur, ¿no es cierto? Ahí, en ese territorio, no se puede ejercer soberanía de otro país, no se pueden aplicar otras leyes. Hay algunas excepciones, la embajada, por ejemplo. ¿Ya? El recinto de la embajada a su interior se considera territorio extranjero. Los buques de guerra. Si hay un buque de guerra, por ejemplo, de otro país anclado en Valparaíso, al interior del buque de guerra, ese espacio se considera territorio del otro país. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el territorio justamente? Pero duro, Dios. El límite geográfico sobre el cual se desenvuelve el Estado es uno de los factores que lo distingue de la nación.
Este debe estar delimitado claramente. Actualmente el concepto no engloba una porción de tierra, sino que alcanza a mares, ríos, lagos, espacios aéreos, etc. ¿Ya? Es decir, territorio, la palabra territorio viene de tierra, territorio, es terri, es tierra. Pero además de eso, además de la tierra, el suelo, etc., también incluye los mares que nos rodean, los ríos, cuando había ríos, lamentablemente, los lagos, los espacios aéreos, etc. ¿Ya? Es decir, existen espacios físicos, ¿verdad? De dos tipos, espacio terrestre, espacio marítimo, espacio aéreo. ¿Ya? Y todo eso es resguardable incluso por la fuerza. Me explico, si un navío de guerra extranjero sin autorización nuestra se mete en nuestro océano, en territorio chileno, ¿verdad? Marítimo, se podría llegar hasta el extremo de nuestra armada a hundirlo. Es un extremo en todo caso, ¿no? Pero podría ser el caso extremo, si la persona o el capitán de ese buque no acata. ¿Ya? Ahora, si un buque pesquero, comercial, está pescando, ¿no es cierto?, o sacando productos de nuestro mar, opera el mismo asunto. Se le advierte, ¿verdad?, se le puede apresar y requisar todo lo que haya extraído. Ahora, ¿qué es lo que es la población? Es la sociedad sobre la cual se ejerce dicho poder compuesto de instituciones, que no son otra cosa que el mismo Estado, que está presente en muchos aspectos de la vida social. En el fondo, la población somos nosotros, dicho de otra manera. ¿Ya? Ese aspecto de población sería, en ese sentido, sinónimo de nación. Yo le agregaría, ¿verdad?, que tal vez puede ser como la diferencia. Población son las personas nomás, sin distinción. En cambio, la nación ya implica ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes. ¿Ya? Ahí usted tiene que hacer como la diferencia. Población es la gente, sin mayor atributo. En cambio, nación es esa gente, pero que ejerce deberes y derechos. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que es la Constitución? Es la norma jurídica que establece la forma del Estado, sus principales poderes y funciones, y reconoce y consagra deberes y derechos de sus habitantes. ¿Ya? Claro, ahora, por ejemplo, estamos en proceso de cambiar nuestra Constitución, ¿verdad? Una tremenda, abrumadora mayoría optó por eso, para cambiar la Constitución, para generar una Constitución en democracia, no una Constitución derivada de dictadura, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya, está bien, eso fue bueno, se celebró, ¿no es cierto? Pero ahora viene la responsabilidad. Ya, si el pueblo de Chile mandató o va a mandatar a algunas personas para redactar la Constitución, hay que hacerlo bien. Que de verdad dé garantías para todos. ¿Ya? Cuesta a veces de repente dejar de lado la luz ideológica, porque ciertamente ahí, dentro de la Asamblea Constituyente, van a haber disputas ideológicas, ciertamente. Eso no lo descarten, ¿ya? Pero de que es necesario hacer el esfuerzo, porque es una Constitución que, en el fondo, va a decir qué país queremos de aquí en unos 100 años más. Entonces, por eso es tan importante que sepamos elegir bien a nuestro constituyente. ¿Ya? Ya. De los que están aquí. Perfecto. Ya. Entonces. A ver, ¿se lo trabajo? No. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? Aquí en esta. Ya, o sea, estamos cerquita. Muchachos, entonces estos son links que no los comento todavía porque, como lo hacíamos el año pasado, ¿verdad? Estos cuatro links apuntan al mismo contenido que yo acabo de exponer, ¿ya? Al mismo contenido. Entonces, son links de YouTube. Explica la Constitución, el Estado, la Nación, el Gobierno, ¿ya? Entonces, van a estar ahí en el pago que se los voy a mandar, ¿verdad? Y por este impasse que tuvimos al comienzo, no me pude referir a la guía, pero en la siguiente clase me voy a referir a la guía, ¿ya? Que también la voy a publicar en el grupo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna información? No, información no. Ya. Así que solo nos queda pasar la... Ya. Es del día. Hay que anotar, o la, si quieres la tomo yo nomás. Sí, por favor. Con Víctor lo hacemos así. Ya, para los que están en la casa. Si no se nos va. Para, atento a los que están en la casa, pasar la lista. Ahí yo lo.
Ahí lo cerré. Se repetía. Por eso es mejor que lo pase el profesor. ¿Lo apagó todo? Sí. Ahí sí. ¿Los de la casa escuchan? Escucha con eco y entrecortado. Sí. Ya, vamos a ver. Asiar, Natalia. Presente. Pero yo, no, no nos vamos a escuchar. Siempre eso lo tienen que pasar. Después usted habla mucho, porque si no, a mí no me lo escuchan. ¿Sí? ¿Ya? Sí, pues, pero lo que pasa es que acá algunos chicos no tienen los mismos nombres que están acá. Entonces hay que nombrarlos. Ya. Por eso. Pero después lo reviso al final, entonces y yo a las otras horas pasamos la lista para que puedan salir. Puedan salir un ratito a tomar. No, 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 no,